Bueno, pues muy buenas y bienvenidos a este seminario Flash Mini. En esta ocasión vamos a tatuar a Deadpool. Como veis en el transfer, lo primero que hago cuando es de termocopiadora es poner el eje central y con el dorso de la mano voy extendiendo hacia los laterales. También podéis extenderlo con el dorso de una rasuradora. Este truco también viene muy bien para que todo esté plano y todo esté bien pegado a la piel del cliente. Os recuerdo que el stencil necesitamos buscar una viscosidad, que la piel quede pegajosa. Ese es el tacto óptimo para aplicar el transfer y que cuando tiremos de él necesitemos despegarlo de la piel. Esa es la plantilla buena que os va a durar durante el trabajo y que no va a perder en caso de que trabajéis y podáis necesitar limpiar o cualquier cosa. Los que hayáis visto este diseño en las redes habréis visto lo de WAM, que el cliente no estaba muy seguro de añadir la palabra, así que yo mismo le asesoré que no la añadiéramos, ya que en un futuro siempre se puede añadir, pero que si vuestro cliente no está seguro de ese tipo de cosas, siempre tenéis que asesorarle para que se beneficie él. Tenéis que anteponer vuestro interés personal sobre el cliente. Al revés, mejor dicho, tenéis que anteponer los gustos del cliente y su interés personal a vuestro portfolio. Aquí estoy trabajando con una 3RL de 0.30. Es una aguja que para este estilo de New School me viene muy bien para marcar lo que es la línea general del diseño, lo que sería la línea más fina. Como siempre digo, si sois diestros de derecha a izquierda y si sois zurdos al revés, y siempre de abajo arriba, intentando invadir lo menos posible la plantilla para no perder detalles y no emborronarla. Esto es muy importante, ya que en diseños más complejos podéis tener problemas y perdéis detalles. A la hora de limpiar lo mismo, tratamos de limpiar con una esquinita del papel y siempre solo donde hayamos manchado. Como veis, yo el papel sucio de la mano que extiende la piel me lo coloco en la palma junto al pulgar, en vez de en los tres dedos extendidos, que hay también tatuadores que lo hacen. Yo prefiero no hacerlo, ya que el papel, si está un poco húmedo o ya manchado de la tinta, puede emborronar la plantilla y podemos perder detalles, cosa que si no llevamos nada, pues los tres dedos extendidos dan menos problemas. A la hora del powerline he utilizado una aguja de corona, también llamadas agujas turbo, de medida 10, que más o menos sería el equivalente a una 11-14 RL. Son las agujas que se utilizan en cartucho para trabajar agrupaciones grandes, tanto en New School como neotradicional como Old School, y que realmente nos ayudan y nos facilitan un poco la vida, ya que no nos obligan a cambiar a una máquina de bobinas o otro tipo de máquina para utilizar agrupaciones grandes. Lo único que tenéis que tener en cuenta es utilizar en este tipo de agujas, debéis de delinear con la mano más despacio, más lenta, dando tiempo a que la aguja meta bastante más pigmento del normal, y vais a tener que recargar un poquito más habitualmente que con otras de cartucho, pero la verdad que va muy bien. Y luego, por ejemplo, este tipo de relleno en negro en las sombreras y demás, en vez de utilizar esta aguja, que se puede, yo preferí utilizar una RS de la marca Bluebeard, que las estoy probando ahora y dentro de poco tendréis una review, y que realmente me ha sorprendido la calidad tan buena que tienen. Es una marca a tener en consideración. Como veis, a la hora de rellenar, lo mismo, circulitos pequeños y mano lenta. Siempre empiezo por el fondo porque esto me da una referencia a la hora de luces y sombras de mi pieza principal. Con el agua marina, que muchos tenéis problemas, he de decir que tenéis que trabajar, o por lo menos a mí me funciona, para conseguir un color compacto y unificado, trabajar con un voltaje de sombreado y, como veis, círculos pequeñitos y mano lenta. Siempre tratando de rellenar en la primera pasada para así salir enseguida de la piel, no dañarla demasiado, no provocar un sangrado masivo, que es lo que realmente escupe la tinta, y poder así tener este agua marina bien intenso y bien unificado. Como habéis visto, he cambiado de máquina, ahora estoy con la Art Driver S Power y la varilla semirrígida, ya que mi relleno a color va con voltaje de sombreado y un golpeo un poco más suave me va a ayudar.
También os recuerdo que el negro se sobrepone siempre al resto de pigmentos, con lo cual este rojo podemos rellenar pisando e invadiendo el negro sin ninguna preocupación. A la hora de los rellenos de colores más claros, como he dicho, ya sea el agua marina, el amarillo, el rosa chicle, el blanco o incluso, por ejemplo, el gris clarito que vais a ver a continuación, siempre os recomiendo lo mismo, aparte del voltaje de sombreado, círculos pequeños y mano lenta, tratar de rellenar en la primera pasada y salir enseguida de la piel. Aunque no lleguéis a ver el pigmento de forma correcta, aunque no lo veáis bien en cuanto a la vista, de forma visual, eso es porque el pigmento normalmente, si es muy claro, se confunde un poco con el tono de la piel. Pero si habéis pasado con esta técnica y confiáis en vuestra técnica de relleno, no hace falta que lo veáis completamente claro, ya que debería de estar ahí el pigmento, y una vez que la piel repose un poco podéis ver completamente el acabado final. Como estáis viendo aquí, el agua marina ya lleva un rato en la piel se está relajando y podemos ver que todo está unificado, que todo está compacto y está en su sitio. Para el tema de los brillos, a mí me gusta mucho en el New School dar muchos brillos. Aquí lo hice con una 5RL de 0.30, aunque también la de 0.35, que es un poquito más gruesa, va muy bien para meter mucho más pigmento blanco y que os sea más fácil el tema de aplicar los brillos en este tipo de piezas. Es un diseño muy sencillito, muy divertido, como estáis viendo. Espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, como siempre, dadle al like, compartidlo por las redes sociales para que más gente se beneficie de este vídeo y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!